¡Qué tormenta tan fea! ¡Ya estás a salvo, amiguito! Tranquilo, aquí estarás mejor. ¡No! ¡Así no se cortan las zanahorias! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a perder mi programa favorito! No te preocupes, Missy Fu. Iré a la cocina por una vela. Está bien, aquí te espero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, Missy Fu. Seguro que ha sido el viento. Sí, sí, seguro que ha sido el viento. Pero creo que mejor voy a acompañarte a la cocina. Me parece una idea genial. Tranquilo, señor escarabajo. Aquí estarás bien calientito y seguro. ¡Qué aburridos son los apagones! Bueno, creo que ahora ya estás todos a salvo. Woo!
llamabas Drácula? Sí, mi querido amigo Frankie. Necesito que lleves esta carta a la pequeña brujita Tati para que me ayude con mi fiesta de Halloween. ¿No se asustan de ti, Drácula? Pues claro que no. Es una brujita. ¿Recuerdas? Oh, mi pequeña mascotita, ven aquí. De todas maneras, no le diremos todavía quién soy. Le daremos una sorpresa. No todos los días se conoce el inigualable conde Drácula. Muy bien. Frankie, llévele la invitación, por favor. ¿Y por qué no la llevas tú en persona? Así conocerá al inigualable conde Drácula antes. ¿Cuántas veces te tengo que decir, querido amigo, que yo no puedo exponerme al sol? Ah, sí, es verdad. Se me había olvidado. Bueno, me voy a llevar la invitación. ¡Uy, cómo ronca! ¡Me distrae mucho! ¡Misipú! ¡Misipú! ¡Tati! ¡Me asustaste un montón! Voy a dejarlo en la cocina. ¡Ahora la asustaré yo! ¡No! ¡Aquí seguro que me ve! Creo que este tampoco es un buen escondite. ¡Ah! ¡Aquí sí! ¿Quién podrá ser? ¡Seguro que es Tati, que me quiere gastar otra broma! ¡Hola! ¡Tati, muy graciosa! ¡Pero no me vas a asustar más! ¿Con quién estás hablando, Misifú? ¡Tati! ¡Si estás ahí! ¿Quién es este? Soy Frankie. Os traigo una invitación para la fiesta de Halloween. ¡Muchas gracias! Bueno, tengo que marcharme. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rarito es Frankie! ¡Tati! ¡Abramos la invitación! ¡Hala! ¡Vamos a la fiesta de Halloween! ¿De quién será este castillo? ¡Averigüémoslo! ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, Misifú. Solo ha sido la puerta. Además, acuérdate que estamos en Halloween. Vamos a investigar. ¡Qué grande es y qué solitario! Ah, Misifú, miremos detrás de la puerta. Seguro que hay alguien. ¡Wow! ¡Qué desordenado está esto! A lo mejor la han decorado así para la fiesta. Misifú, ¿has oído eso? Sí, pero no quiero averiguar lo que es. Misifú, creo que viene de la cocina. Venga, vamos. Mira la cocina, entremos. ¡Mira, Tati! ¡Hay calderos como los tuyos! ¡Seguro que aquí viven brujas! Busquémoslas en otro lado, porque aquí no están.
Misifu, me parece que aquí no vive ninguna bruja. ¿Y entonces quién vive aquí? No lo sé, pero miremos en el sótano, que es el único sitio donde no hemos estado. ¿Para qué? Yo me quiero ir a mi casita. Venga, Misifu, así averiguaremos quién vive aquí y por qué nos ha invitado a venir. La verdad que sí, Misifu, un poquito largas sí que son. ¿Cuándo llegaremos al final? No lo sé, Misifu, pero venga, sigue caminando y así llegaremos pronto. ¡Uf, Tati! Menos mal que hemos llegado. Yo ya me estaba mareando con tanta escalera. ¡Mira, Misifu! Ahí está la puerta del sótano. ¡Tati! ¿Puedes dejar de hablar así? ¡Que me asusta! ¿Más escaleras? ¡Tati! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Misifu! ¡Es el famoso Conde Drácula! ¡Mira qué colmillos tan grandes que tiene! ¡Qué miedo! ¿Qué hacemos, Misifu? ¡Tranquila, Daddy! ¡Tengo una idea! ¿Qué estás haciendo, Misifu? ¿Ves? ¡Ya está solucionado! ¿Qué? Ven aquí, pequeñín. Pero, ¿qué le habéis hecho a Drácula? Teníamos miedo y él nos iba a morder. Drácula, pero si él no muerde a nadie, solo come sandías. Pobrecito, lo sentimos mucho. ¡Ah! Frankie, tengo miedo. Tranquilo, Drácula, solo estaban asustados. ¿Pensabais que os iba a morder? Claro, porque nos estabas persiguiendo. No pasa nada. Todo el mundo piensa lo mismo. Por eso os he mandado la invitación. Para que me ayudéis con mi fiesta de Halloween y hacer amigos. ¡Claro que te ayudaremos! Además, haremos que vengan todos nuestros amigos para que los conozcas. ¡Genial! ¡Tres, tris, tras! ¡Guirnaldas aparecerán! ¡Tres, tris, tras! ¡Unas calabazas por aquí! ¡Y unos fantasmitas por allí! ¡Y por último, la música sonará! ¡Genial! Ya solo falta abrir un portal para que vengan los invitados. ¡Tres, tris, tras! Parece que ya llega el primer invitado. ¿Quién será? ¡Drácula! Este es Momia, un gran amigo que viene de las pirámides de Egipto. Encantado de conocerte, Momia. ¡Igualmente, Drácula! ¡Me encanta tu castillo! ¡Ja, ja! ¡Mira, Drácula! ¡Mr. Manning se ha disfrazado como tú! ¡Hola, amigos! ¡Drácula! ¡Soy un gran fan tuyo! ¡Encantado de conocerte! ¡Qué ilusión! ¡Tengo un fan! ¡Drácula! ¡Esta es mi hermanita Lily! ¡Lily! ¡Este es...
¡Yupi! ¡Drácula y su castillo! ¡Me encanta! ¡Uy, qué mona! Este es Ogro. ¡Hola, amigos! ¿Cuántos amigos tienes, Tati? Ahora son tus amigos también. ¡Hola a todos! ¡Qué feliz que estoy! ¡Muchas gracias, Tati! ¿Qué os parece si os convierto a todos en murciélagos y volamos? ¡Yujú! Drácula, por fin tienes amigos. ¡Qué feliz que soy, amigo mío! ¡Contemos historias de miedo! ¡Me encantan! Pongámonos las pijamas. Tres, tris, tras. Todos con pijamas vestirán. ¡Qué guapa, Tati! Tú también, Lily. Vamos a lavarnos los dientes. ¡Ahora iré! Primero voy a beberme la leche. ¡Yupi! ¡A mí me encanta lavarme los dientes! ¡Hala! ¡Parece que tengas barba! Vamos a ver qué está haciendo mi Sifu. Sifu, ¿qué estás haciendo en el saco? Todavía no te has lavado los dientes. ¡Ups! ¡Se me ha olvidado! ¡Ahora voy! ¡Uy! ¡Qué pereza! ¿Eh? ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Yo no veo nada. Yo tampoco. ¡Que sí, que sí! ¡Que hay algo fuera! Mi Sifu, mira. ¿Ves? No hay nada. Vale. Tengo sed. Voy a la cocina. ¡Tati! ¡Corre, ven! ¡Otra vez lo estoy viendo! ¿Qué pasa, mi Sifu? ¡Otra vez! ¿Qué es eso? ¡Vayamos a investigar! ¡Tengo miedo! ¡Y yo también! ¡Seguro que es un búho! ¡Manteneros juntos! Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hemos visto algo muy raro! ¿Qué? ¿Qué habéis visto? Algo con luces y que hace... ¡Ay, chicos! Es mi nuevo robot. Siento haberos asustado, pero es que se ha escapado y no lo encuentro.
Vale, entonces te ayudaremos a encontrarlo. ¡Mira, mira! ¡Ahí va corriendo! ¡Rodeémoslo! ¡Genial! ¡Podemos hacer un pastel de zanahorias! ¡Yupi! ¡Mira, Tati! ¿Quién será? No tengo ni idea, Missy Poo. Veamos quién aparece. ¡Momia! ¡Tati, Missy Poo! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡No sabéis lo que está ocurriendo! ¡Es una tragedia terrible! ¡Hala! ¡Qué bonita os está quedando la casa! Pero, Momia, ¿qué pasa? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es verdad, pues! ¡Hala! ¡Qué original! ¡Calderos flotantes! ¡Qué chulos! ¡Momia! ¡No te distraigas! ¡Cuéntanos lo que está pasando! ¡Ay, chicos! ¡No os lo vais a poder creer! ¡Halloween! ¡Halloween! ¿Qué pasa con Halloween? ¡Tati! ¡Tati! ¿Has visto cuántas arañitas han venido? ¿Dónde nos ponemos? Poneros por todos lados y con muchas telas de araña. ¡Vale, Tati! La 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 la, pipiri pipi, la la le la le la le, Halloween, Halloween. ¡Momia, cuéntanoslo, por favor! ¡Así es verdad! ¡Halloween está en peligro! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? Os explico. Hay un faraón en Egipto que es muy... muy antiguo y quiere hacer desaparecer la fiesta de Halloween. No sé por qué, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás y ahora que ha despertado está haciendo todo lo posible para que Halloween desaparezca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por fin llegó el día en que Halloween desaparecerá. Momias, seréis mis ayudantes. Os enviaré a través del portal para que hagáis desaparecer todas las calabazas que veáis. Sin calabazas no podrán celebrar Halloween, ¿verdad? ¡Que se abra el portal! ¡Adelante, mis queridas momias! ¡Por fin acabaré con Halloween! ¡Cocinar un pastel de calabaza! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Añadiré un par de toques. Ahora la crema de calabaza. Ya está listo. Lo llevaré a la fiesta de Tati. Pero, ¿qué está pasando? ¡Ah, qué miedo! ¿Qué está pasando? ¿Cómo salgo de aquí? Tengo que avisar a Tati. Rápido, antes de que las momias zombies acaben con todas mis calabazas. ¡Tati! La, 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 la. A ver qué calabaza les llevo a Tati y a Missy Poo. ¡Qué divertido será! Seguro que este año gano el concurso de la mejor calabaza. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo con mis calabazas? ¡Qué miedo! Mejor me voy a casa de mi hermanita, pero no puedo salir por la puerta. ¡Ya sé! ¡Espejito! ¡Llama a Tati! ¿Y ahora quién será? ¡Missy Poo! ¡Cógeme! ¿Qué? ¡Allá voy! ¡Ay! Lo siento, Missy Poo. Os tengo que contar algo muy, muy importante. ¿Papá Noel? No, Tati, soy yo, Mr. Morning. Os tengo que contar algo muy importante que está sucediendo. ¡Es horrible! ¡Hay momias llevándose todas las calabazas de mi jardín! Sí, sí, ¿las tuyas también? ¿Y las tuyas?
¿Qué está pasando? Es lo que os estaba explicando. Se llevan las calabazas para acabar con Halloween. Tenemos que solucionarlo, pero no sé cómo. ¿Qué? ¡Halloween! ¿Por qué? No puede ser cierto. ¡Oh, no! ¡Las momias ya vienen! ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Coger todas las calabazas que podáis y ponerlas a salvo! Demasiado tarde, Missy Fu. Ya las tienen. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y si pedimos ayuda a la profesora? ¿Pero cómo salimos de aquí? Somos muchos para pasar por el espejo. No os preocupéis. Tengo un pasadizo secreto para este tipo de situaciones. ¿Y dónde está? Aquí. Vamos, amigos, está un poco oscuro y da miedo, pero si vamos deprisa no pasará nada. ¡Vale! ¡Qué oscuro! ¿Y si entra alguna momia aquí? ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Missy Poo! ¿Dónde está la momia? ¡Uy, uy, uy! ¡Eras tú! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Profesor, ayúdanos! ¡Tenemos un problema! Chicos, ya sé lo que ha ocurrido. Por eso hemos enviado a dos valientes voluntarios a solucionarlo. Pero no han regresado. Así que ahora necesitamos a alguien más para rescatarlos. Profesora, yo salvaré Halloween y Missy Fu me ayudará. ¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué, Tati? Porque tú eres mi fiel escudero. ¿Dónde tenemos que ir? Os abriré un portal mágico. Crudy Minudy. ¡Vamos, Missy Poo! Yo voy a casa que tengo miedito. ¡Tati! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tengo miedo! No sé, Missy Poo. Nos hemos ido tan rápido que a la profesora no le ha dado tiempo a explicárnoslo. ¿Y esto cómo funciona? ¡Ahora lo verás, Tati! ¡La calabaza hablará! Chicos, necesitáis encontrar a la calabaza milenaria. ¡Hala! Vale. ¡Tati! ¡Mira cuántos ojos nos están observando! ¿Qué será? Missy Fu, yo no veo ningún ojo. ¡Vamos! ¡Aquí no hay nada! ¡Que sí, Tati! ¡Estamos rodeados! ¡Sálvate tú, Tati! No te preocupes. Cierra los ojos que yo te ayudaré. ¡Ay, qué miedo! ¡Missy Poo! ¡No, no puedo seguir! ¡Es está muy alto! ¡No es para nada alto! ¡Es un puentecito! ¡No, Missy Poo! ¡Míralo bien! ¡Está súper alto! ¡Yo no puedo! ¡Cierra los ojos, Tati! ¡Que yo te ayudaré! ¡Qué miedo! Es verdad, no era para nada alto. ¿Y esta puerta dónde llevará? ¡Mira, se ha abierto sola! ¿Entramos? ¡Claro que sí! Además, ¿qué más podría pasar? ¡Hala! ¿Cuántas visitas tengo hoy después de tanto tiempo sin ver a nadie? Enhorabuena, chicos. Ya habéis pasado la primera prueba. ¿Eh? ¿Qué prueba? Se trataba de ayudaros a superar vuestros miedos. Pero si yo no lo he superado, sigo temiendo a las tortugas. Y yo a las alturas.
Me refiero a que os habéis ayudado el uno al otro y así habéis podido avanzar a pesar de vuestros miedos. Bien, sigamos con el test. ¿Puedo darte un bocadito primero? Es que estoy hambriento y tú eres una calabaza deliciosa. Oye, Misifú, yo no soy una calabaza comestible, soy la calabaza milenaria. Vale, lo siento, lo siento. Vale, ahora vamos a lo importante. Necesitáis resolver el rompecabezas que vuestros amigos no han podido resolver. ¡Fácil! No creas, Misifú, no es tan fácil. Detrás de esa puerta os encontraréis con vuestros amigos. Deberéis ayudarles a resolver el rompecabezas. Y yo tampoco. ¿Qué sucede? No sabemos resolverlo. Y si no lo hacemos, no podremos salir de aquí ni salvar Halloween. No os preocupéis, entre los cuatro lo resolveremos. Van dos camellos volando, uno de color rosa y el otro va hacia la izquierda. Y el erizo de 4 años que lleva 1 kilo de naranjas azules se llama Pepo. ¿Cuánto pesan las naranjas? ¡Camellos voladores! ¡Naranjas azules! ¡Erizos de 4 años! ¡Qué difícil! 1 kilo de naranjas azules... La respuesta correcta es 1 kilo. Muy bien, chicos. Buen trabajo. ¿Acaso lo dudabas? Misifú. Lo siento. Ahora os daré la solución para resolver el problema de Halloween. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí está. ¿Un trozo de papel? ¿Esto es una broma? ¿Cómo vamos a salvar Halloween con un trozo de papel? Se lo tenéis que llevar al gran faraón de Egipto y entonces lo entenderéis todo. Vale. Vamos, Misifú. Pasad a través de ese portal. ¿Dónde estará la puerta? ¡Qué mareo! ¿Y vosotros qué queréis? Hemos venido a solucionar el problemilla que has creado con Halloween. ¿De verdad creéis que lo podréis solucionar? Pues ya os digo yo que no. No habrá más fiestas de Halloween a partir de ahora. ¡Halloween! ¿Pero qué problema tienes con Halloween? ¿Por qué no te gusta? Si es súper divertido, te disfrazas. Y pasteles de calabaza, montones y montones de pasteles de calabaza deliciosos. Un montón de diversión con los amigos. Cuentas historias de miedo. Pasteles de calabaza. Ahí está el problema. Pasteles de calabaza. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! Ahora lo entiendo, faraón. Solo querías comer pastel de calabaza, ¿verdad? Sí. Nunca nadie me ha invitado a comer pastel de calabaza. Y todo el mundo en Halloween habla del delicioso pastel de calabaza. Y yo también quiero. ¿Y esa es la razón por la que no te gusta Halloween? Podemos hacerte un pastel de calabaza. ¿Cómo lo haréis? Si aquí no crecen calabazas. Además, aunque crecieran, yo no tengo la receta. No te preocupes, aquí traemos la receta del pastel de calabaza y haré aparecer en tu pirámide un jardín mágico de calabazas. De esa manera, siempre tendrás calabazas y podrás hacer el pastel tantas veces como quieras. ¿De verdad puedes hacer eso, Tati? Claro que sí, Misifú. ¿Y por qué no haces lo mismo en casa? Porque entonces te cansarías de comer calabazas. Es verdad. ¡Tres, tris, tras! Un jardín mágico de calabazas aparecerá.
¡Oh, qué bonitas son! ¿Y la receta? Aquí la tienes. Gracias, chicos. Sois geniales. Os adoro. ¡Ay! ¡No podemos respirar! ¡Oh, lo siento! Es que me he emocionado mucho. Sí, ya lo sabemos. Como con las momias zombies que enviaste para que hicieran desaparecer todas nuestras calabazas. Pero las momias son muy divertidas. ¡No! ¡Cuando te quitan todas tus calabazas! ¡Oh, lo siento mucho! Ahora mismo les diré que os devuelvan todas. Muchas gracias, chicos. Va siendo hora de que regreséis para celebrar Halloween. ¡Portal, ábrete! ¡Yupi! Voy a buscar la calabaza para hacer un pastel. Calabaza, 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 calabaza. Calabaza, calabaza, calabaza. ¡Ahí están! Uy, ¿y esa cortina? ¿Y esta puerta? ¿A dónde llevará? ¡Aquí estás, Tati! ¡Missy Fu! ¿Sabes dónde lleva esta puerta? ¡No, Tati! ¡Es la primera vez que la veo! ¡Missy Fu! ¿Qué te parece si entramos y así vemos lo que hay detrás de la puerta? ¡Vale, Tati! ¡Parece una aventura! Tres puertas más, los tres cerditos. ¡Pues yo quiero conocerles! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, Tati! ¡Ahí vienen! ¡Corred, chicos, corred! ¡Que viene el lobo! Ese lobo se parece a alguien. ¡Es verdad! ¡Soplaré y la...! ¿Lili? No soy Lili, soy el lobo feroz. ¡Afu! 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 ¡Ah! ¡Qué raros son! Deben de ser de otro cuento. ¡Ah! ¡Qué raro, Tati! ¡Qué raro! ¿Vamos a conocer a la Caperucita Roja, Missy Fu? ¡Sí, sí! ¡Mira, Missy Fu! ¡Ahí está! ¡Lobito bonito! ¿Dónde estás? ¿Lili? ¿Otra vez? ¡No! ¡Yo soy la Caperucita Roja! ¿Caperucita Roja? ¿Qué le llevas la cestita a tu abuelita? ¡Qué abuelita! ¡Se la lleva mi amigo el lobo! ¡Porque le he hecho un pastel de barro muy bueno! ¡Miradlo! ¿Lo habéis visto? No, no lo hemos visto. ¡Lobito, te encontré! No tengo hambre. Este cuento también está al revés. Missy Fu, ¿crees que Lili será la Cenicienta? ¡Comprobémoslo! ¡Cenicienta, qué alegría que seas tú de verdad! Oh, chicos, ¿habéis visto a mi hada madrina? Llego tarde al baile. ¡Aquí estoy, Cenicienta! ¡Lili otra vez! ¡Qué Lili! ¡Soy el hada madrina, chicos!
¿Y qué vas a hacer, hada madrina? Con mi magia haré que la princesa tenga un vestido precioso para el baile. ¡Tres, tras, trus! ¿Ah? ¡Qué vestido tan raro! ¡Oh! También necesitarás unos lindos zapatitos. ¡Truski patruski! Y esta ratita para el carruaje. ¡Tras, trice, trasca! Missy Fu, creo que deberíamos visitar a Lily. Sí, sí, yo también lo creo. Ha sido divertido. Y muy raro. Cenicienta, ya estás lista para ir al baile. Lily, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo cuentos. ¿Y qué has hecho con ellos? Nada, solo le he añadido algunas cosillas para que sean más divertidos. ¡Oh, oh! Lily, tienes que dejar los cuentos como estaban. Vale, Tati. ¡Tras, Trisky! Los cuentos volverán a su normalidad. ¿Dónde estamos? ¡Hora de usar mi magia! ¡Tres, tris, tras! Todos los personajes a sus cuentos volverán. ¿Qué os parece si leemos un cuento? Ya me levanto. ¡Tati, es el día! ¡Es el día! ¡Ahí está la estación! ¡Corre, corre, Tati! ¡No sea que perdamos el tren! Tranquilo, Missy Fu, que el tren todavía no ha llegado. Missy Fu, siéntate y no te despistes, si no, otra vez perderás el tren como cada año y no conocerás el mundo mágico. ¡Sí, sí, Tati! ¡Aquí me voy a quedar! ¿Dónde estás? ¡Missy Fu! ¡Tati! ¡Ayúdame! ¡No! Lo arreglaré con magia. ¡Tres, tris, tras! ¡Uy, qué raro! Algo ha fallado. ¡No te preocupes, Tati! ¡Corre, Missy Fu! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡No, no! ¡No lo conseguiré! ¡Rápido, Missy Fu, rápido! ¡Ah!
Lobo. ¡Uy! Pensé que no lo conseguiría. Tranquilo, Missy Fu, ya estás en el tren camino al mundo mágico. Mira, ya llega el túnel. Me parece que algo ha fallado. ¡Hala! Bienvenido al mundo mágico, Missy Fu. ¡Mira, Tati! ¡Elefantes que lanzan caramelos! ¡Abre la boca! ¡Están deliciosos! ¿Qué es eso, Tati? Son mazorcas de maíz. Mira lo que pasa cuando se acercan a las flores solares. ¡Hola, palomitas voladoras! Missy Fu, prepárate que ahora vamos a pasar por una nube tormentosa. Tranquilo, Missy Fu, es lluvia mágica. Podemos respirar dentro del agua. ¡Qué pececitos tan bonitos! ¡Ha sido súper raro! Así es el mundo mágico. Chicos, ¿cómo has llegado tan pronto, Lily? Es que cogí el primer tren, Missy Fu. Lily, ¿quieres venir con nosotros? ¡Sí! ¡Tati! ¿Yo podría ir a ver el mundo mágico? Claro, Missy Fu, pero no te despistes. La tienda de calderos. ¡Vamos, Lily! Yo me voy a la tienda de caramelos. ¡Wow! ¡Cuántos caramelos! A ver cómo sabe este. ¡Hola! Soy de color azul. A ver qué hace el rojo. ¡Hala! ¡Forma de corazón! ¿Qué pasará si me como el amarillo? ¡Uy! ¡Qué calor! Voy a comerme el negro para volver a ser yo. ¡Ha sido divertido! ¡Yupi, wala, ala, yu! ¿Qué estáis haciendo? ¡Missy Fu, si llegas a la gran nube, conseguirás el premio mágico! Parece fácil. A casa. Venga, chicos, si no perderemos el tren. ¡A casita!